La firme posición de independencia asumida por el gobierno revolucionario en enero de 1959 y los decisivos cambios económicos y sociales a favor de las grandes mayorías imprimieron un nuevo contenido a la relación histórica entre Estados Unidos y Cuba. La adopción de medidas destinadas a recuperar las riquezas del país tuvo la respuesta brutal del imperio, que se encaminó a doblegar a la revolución, socavando puntos vitales de la defensa y la economía. Diseñado para provocar hambre, enfermedades, descontento y desesperación en la población, el bloqueo contra Cuba ha sido el más largo en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, ha representado la expresión de una política cruel y un acto carente de legalidad y legitimidad, con afectaciones en todas las esferas de la sociedad y marcado carácter extraterritorial. El andamiaje legal que caracteriza al bloqueo contra Cuba ha cerrado el cerco de intención genocida hasta convertirse en una guerra económica, pues afecta también las relaciones de Cuba con otros países y organizaciones internacionales. El rechazo de la comunidad internacional se ha expresado en el seno de importantes foros, las cumbres iberoamericanas y otros eventos regionales, así como por dignatarios y distinguidas personalidades de todo el mundo, alcanzando su máxima expresión en las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Desde 1992, año en que se produjo la primera votación, las cifras de apoyo han ido en ascenso, mientras que los Estados Unidos, cada vez más aislado, ha sido apoyado solo por Israel y otros pequeños estados dependientes del imperio. El momento culminante de este proceso de rechazo se produjo en la Asamblea General, celebrada en el año 2014. Señor Presidente, distinguidos representantes permanentes, señores delegados, debo pedirles en esta difícil y especial coyuntura internacional votar a favor del proyecto de resolución A/69/L4 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, para apoyar la idea de que los graves problemas de este momento plantean a la humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarlos para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida humana. De los 193 países presentes, 188 votaron a favor de eliminar el bloqueo. 3 se abstuvieron y solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. Los pueblos del mundo reconocen las adversidades que hemos enfrentado por más de 50 años, que a pesar de las limitaciones, Cuba ha elevado sus índices de desarrollo y siempre ha estrechado su mano solidaria.